Amigos, ¿cómo están? Una nueva edición aquí de Auto 060. Tenemos un show muy, muy, muy interesante. Vamos a tener una entrevista con Candela Ferro, el nuevo Toyota Prius S que está probando durante un año. La lista de los autos más seguros, los autos compactos más seguros del 2013 con un experto del IIHS. Y después un par de entrevistas sobre el regreso a clases, el top 10 de los mejor autos de regreso a clases de KellyBlueBook.com y los consejos de un experto de la AAA para ese regreso a clases. Así que sin perder más tiempo, vamos a escuchar esta entrevista que tuvimos esta semana con Candela Ferro y el Toyota Prius Sport. Hola Candela, ¿cómo Hola, estás? ¿Qué tal? ¿Listo? Encantado aquí, bueno, para el Eco Trip. Me sorprendí, me colé en tu auto, perdón. Estás invitado. ¿Y qué estás haciendo por acá en Miami? Aquí nos encontramos acá en Halber Beach. Yo vivo muy cerca. ¿Ah, aquí sí? Hace como 13 años que vivo en Miami, desde que me mudé de Argentina en aquel tiempo para trabajar con Telemundo. Y me quedé, esta es mi casa, ya no trabajo en Telemundo, pero elegí Miami como un buen puerto para poder hacer mis entrevistas y viajar al mundo Miami entero. Miami tiene eso, ¿no? Que es como el punto de contacto para todo el mundo. Sí, es cómodo, es una ciudad que te permite muchas oportunidades también de entrevistar celebridades muy grandes, que es lo que yo hago. Eso es. Ah, el GPS. Salgamos ahí, GPS. Vamos a Valharbor y regresamos, ¿qué te parece? Un día precioso aquí en Miami. Estaba lloviendo hace un rato y ahora Candela hizo algo para arreglar el clima aquí. Cuéntame una cosa, te veo manejando aquí un Prius blanco espectacular. ¿Desde cuándo tienes este auto? Bueno, este es mi nueva aventura con Toyota Prius. Me lo entregaron para disfrutar este verano aquí en Miami. Es increíble. Es un auto que, como todo el mundo sabe, es un auto híbrido. Es un Prius, un Toyota Prius Sport, que como tú viste, lo encuentro sumamente fashion, porque es blanco, con los rines negros, todo, los vidrios. Sí, que la gente cuando salió los híbridos, algunos los criticaban porque eran como que muy bonitos, pero en realidad este tiene su buen look. A mí me pasó eso, yo nunca me voy a olvidar una entrevista de hace muchos años que había visto cuando las celebridades americanas empezaron a hacer una especie de spokesperson por estos autos que son realmente muy interesantes. ¿Por qué? Porque te permiten ahorrar, como todo el mundo sabe, una cantidad enorme de energía, pero fueron evolucionando de gasolina y fueron evolucionándose un auto mucho más dinámico, moderno, como ves que tiene todos los instrumentos. Sí, la tecnología es espectacular. Exacto, entonces de esos años ahora, el auto yo lo encuentro sumamente atractivo, muy cómodo, muy espacioso y me divierto todavía hoy porque me lo entregaron hace muy poco, voy descubriendo features, ¿no? Esa es una cosa, que tanta tecnología, esto tiene como una curva de aprendizaje, ¿no? Enorme. Porque en un día es imposible que aprendas todo lo que tiene en cuanto a tecnología, el GPS, el radio satelital, la navegación, todo eso. Así que lleva su tiempito aprenderlo, ¿no? Y también tiene, obviamente, yo soy un periodista y vivo con mi iPad mi iPod. Los puedo conectar, no tengo que usar el teléfono en la mano. Tengo todo conectado aquí mismo en el auto a través de Bluetooth. Y que ahora recién pasaron una ley aquí en la Florida que contra eso, que es increíble, que recién lo hicieron. Pero bueno, por lo menos ya hay una pequeña ley que limita eso. Y cuéntame, ¿qué auto tenías antes? Porque a veces la diferencia es lo que causa el impacto, ¿no? Enorme. Me fui de un monstruo en el sentido de que un auto enorme como era el Hummer, manejé muchos años un Hummer. El Hummer me gustaba, ¿sabes? Yo creo que tuvo un tiempo, un timing malo en la economía y en los tiempos. Un timing malo y también, claro, ecológicamente no era el auto acertado para nada. Claro, pero era un auto de la guerra, adaptado a la vida civil, o sea, que no se le podía pedir mucho. No se le podía, es un auto muy seguro también, yo lo encontraba muy cómodo, pero fue un poco mi novio, que es actor y es, Cotán es una persona muy, muy comprometida con la ecología, con el planeta, desde que es chiquitito, lo criaron así sus padres. Entonces, cuando él entró a mi vida hace casi 7 años atrás, fue a hacer pequeños cambios, ¿no? Que primero empezamos y contribuir a hacer en la casa, con algo, ¿no? Y empezar a tomar conciencia de que este mundo en el que vivimos tenemos que cuidarlo. Y él fue el que primero me dijo, bueno, ¿por qué no cambias y manejas otro auto? Así pasé un Mini Cooper, imagínate. Ah, claro. Del león gran cambio, al gatito. Sí. Un Mini Cooper que
tuve casi todos los modelos, muchísimos años, y me sigue encantando y todavía lo tengo. Y luego llega el Toyota Prius a mi vida y estoy muy feliz. Lo estoy descubriendo todavía y me entusiasma. Tú sabes que yo vivo en producciones de fotos, claro, de revistas. La ropa, atrás tengo un espacio. Podría poner un rack enorme con mis vestidos, con mis zapatos. Me sorprendió. Yo pensaba, bueno, voy a manejar un carrito de golf. No. Y es bastante amplio, ¿no? Ahora ya los Prius hay 5 modelos. Hay el original, hay el C, hay el B. Ajá. Hay, está el que plug, el que el tú enchufas. Plug-in, exacto. Que en California lo dan mucho, aquí en Miami no todavía. A mí me hubiera entusiasmado un poquito ese también. Sí, es una tecnología que todavía necesita infraestructura exterior, ¿no? No sé tiene. Si vives en apartamento, en edificio, que a veces no lo tienen. No lo tienen. Exacto. No lo tienen y no hay tantos plug-in en Miami todavía, claro. California sí está como más avanzado en eso. Ahora, estoy muy contenta con este Sport y no es por nada, pero lo recomiendo, me parece que es un auto muy guapo. Claro. Me da esa sensación de juventud que me encanta a la hora de ¿cómo que de todavía? Si estamos jóvenes. Qué sé yo, me siento más joven manejando un Sport. Bueno, entonces y mis otros autos también, el Mini también era Sport. Así, claro, que cuando... Tiene ese otro beneficio. O sea, este programa, tengo entendido que hay varios influencers que les llaman que están manejando el auto, ¿no? Bueno, la campaña fue una campaña orgánica, en el sentido que fue por lo que a mí me entusiasmó, que era contar un poco la experiencia, no desde una persona, en mi caso, sabelotodo, que sabe de ecología y que yo estoy aprendiendo a vivir una vida más sana, una vida más, claro, ecológica, una vida con más conciencia, más comprometida con el medio ambiente. Y este es un paso más, un paso en la dirección correcta, claro, efectivamente. Creo que de ahora en más me gustaría continuar con esta experiencia de manejar carros híbridos. Y como tú sabes, esta tecnología de Toyota la están tomando otros autos. Ahora hace muy poquito salió también otro auto híbrido. Y no son autos económicos, son autos caros. Entonces por ahí el hispano quizás tiene que entender que a largo plazo es un gran beneficio. Claro. Tú pagas un auto. Sí, la inversión inicial cuesta, pero después... Ahora, por ejemplo, ¿cuál es el cambio que has notado a la hora de ir a la estación de gasolina en el último mes, es digamos? Es increíble. Tú llenas este carro con $30. Y yo lo llené hace 2 semanas. ¿Dos semanas? Y ¿lo tenías parado, mitad, no? No, porque desde que lo tengo he manejado un montón. Tú sabes, en Miami las distancias son muy largas. Claro. Nosotros a veces hacemos viajes a Palm Beach mucho porque, yeah, Cotán monta en caballo, o hacemos surf, o hacemos mucha vida outdoor en Miami, claro, ¿no? Y ocupamos el auto mucho para todo ese tipo de cosas. Y bueno, te digo, hasta la tabla viene ahí atrás y hemos realmente sentido cómo ahorras energía con este carro. Es notable, fíjate, está todavía por la mitad y hemos hecho... Y hace 2 semanas, sí. Exacto. Y otra cosa que a mucha gente le llama la atención y que a algunos quizá les, no les molesta, pero les... ¿Cómo lo puedo decir? Les parece extraño, que no hace ruido acá, no, adentro, es muy silencioso. No hay motor, el ruido es típico del motor, ¿no? Eso es, también al principio tienes que tener mucha responsabilidad en ese sentido, porque al no escuchar ruidos, por ahí no te das cuenta que el auto en realidad está funcionando, claro, silencioso, o cuando estás parada no sientes que estás parado, que el carro está parado. Pero enseguida te empiezas a acostumbrar y ese placer de no sentir ruido y de manejar en silencio, te concentras, ¿sabes? Estás mucho más concentrado para lo que venís haciendo en el carro. Fíjate ahorita mismo para una entrevista como, claro, el ruido no te molesta para, exacto, nada. Exacto. Entonces, ¿el programa este vas a tener el auto por cuánto tiempo? El compromiso con este proyecto es por un año. Voy a manejar un Toyota Prius en principio por este año. Ver cómo ha sido mi experiencia, tratar de contarle sobre todo a la gente hispana. En mi caso yo todavía no soy mamá, entonces me gusta también contar mi experiencia, claro, desde una profesional de los medios de comunicación. He llegado a eventos ya con red carpet, sabes que en Miami, claro, hay mucho de ese tipo, bueno, de eventos. Bueno, en Los Ángeles, en los Oscars se ha visto algunos de ellos. Sí, sí, muchísimos, pero te digo, aquí en Miami a veces cuando llego y los fotógrafos me dicen, pero Candela, cambiaste el carro. ¿Dónde está el Rolls Royce? No, yo siempre fui de auto
autos, ¿sabes? No tengo mucho esa sensación de estatus de que tienes que manejar un Porsche para el cero. Al contrario, siempre me gustó las cosas cool, las cosas divertidas, diferente, las propuestas, ¿no?, diferentes, interesantes. Cuando nadie tenía un Mini en Miami, digo nadie, el gordo de Molina manejaba un Mini Cooper y yo también, ahora lo tiene todo el mundo, pero en aquel momento me entusiasmaban los autos nuevos y por eso yo siento que este Sport es un statement, es un... no sé, contarle a la gente algo especial, diferente. Bueno, y hablando de contar a la gente, ¿dónde la gente puede seguir lo que vas a estar haciendo, la experiencia de este año en el Prius? Bueno, como mucha gente, tengo mi Twitter, que es Candela Ferro. Sí, ya vi, tiene miles de seguidores. No, mira, soy una persona que me sorprendo hasta yo de cuántos seguidores tengo. Trato de no bombardear tanto a la gente, contarle las cosas que realmente me gustan, entrar en una comunicación cuando a veces un fan necesita algo, pero tampoco contesto a todo el mundo y hablo todo el tiempo y digo si no tengo nada que decir, porque me parece que en este ruido de información, este bombardeo constante, terminas abrumando. Entonces, creo que por eso también la gente sabe que cuando escojo hablar de algo, escojo un proyecto, es poco, de verdad, pero bueno. Lo siento. Sí, sí, así ha sido mi carrera y lo disfruto mucho. Entonces, tengo un blog en Twitter, Candela Ferro. Candela Ferro, Instagram, por supuesto, Candela Ferro también. Instagram me encanta, es lo que más me divierte y crece rapidísimo en seguidores. Y tengo Tumblr, muy pocos hispanos me parece que manejan el Tumblr y es uno de mis favoritos. El Tumblr creo que dimos una vuelta, vamos a hacer una vuelta en una vuelta en para ver, además probar el radio de giro del Prius. Fabuloso. Y a mí que me gusta andar a velocidad baja, porque el Prius te permite correr, pero a mí me gusta, sabes, voy como cruising aquí en Bal Harbour, que es donde yo vivo, me siento como esas viejitas de los 50, viste, con mi sombrerito, driving mi Prius en Bal Harbour. Bueno, entonces la experiencia de Candela Ferro con el Prius Sport en Twitter, Candela Ferro, en Instagram, Candela Ferro, y en Tumblr, me estabas diciendo. En Tumblr es el Boudoir DC. Tumblr.com. Excelente. El Boudoir DC, porque el Tumblr es lo más personal que tengo, es donde pongo realmente mis gustos, mis cosas, mi gatita, un poquito de las cosas más privadas, porque el otro te sigue demasiada gente, no me gusta. Bueno, Candela, muchas gracias, te vamos a seguir y bueno, vamos a ver, quizá antes de que acabe el año, a ver si repetimos la experiencia y me cuentas al final qué te pasó, si te terminaste de convencer. Muchas gracias, Candela. Gracias. Encantado. Y bueno, quedamos un compromiso para antes que termine el año hablamos otra vez más del Prius. ¿Las mujeres manejan bien? Yo creo que manejan mejor. Y no es que lo diga yo, las estadísticas, las compañías de seguro, la policía. Gracias. Ahí está la entrevista con Candela Ferro en el Prius Sport 2013. Y no se vayan, que ya regresamos con más de Auto 060 aquí en Cristina Radio Network.